La fealdad de la belleza. Lo que es hermoso para ti no lo hace automáticamente hermoso para otros también. Tus experiencias personales y tu trasfondo cultural determinan tu visión condicionada. Desde cinturas de 30 centímetros a frentes altas hasta cuellos alargados, la belleza femenina está cambiando continuamente y se define subjetivamente. Por lo que siempre habrá nuevas apariencias y tendencias que surgirán después. Y eso también para los hombres, desde culturistas y pelucas hasta los tacones altos a todo tipo de otras divergencias que incluso podrías considerar surrealistas. Esto significa que la belleza es relativa, culturalmente subjetiva, una cuestión completamente abstracta de perspectiva. Tal vez sirva pensar en lo que una persona nacida ciega podría considerar hermoso. Lo más probable es que sea menos visual y mucho más táctil y acústico. Sin embargo, ya sea alto, bajo, ruidoso, silencioso, obeso, flaco, calvo, peludo, negro, moreno o blanco, la atracción humana es tan diversa que es imposible decir esto es incorrecto o correcto, excepto por ti mismo, tu propio apetito, culturalmente formado. Moda, apariencias, incluso la música, las pinturas y la arquitectura cambian año tras año de un lugar a otro. Así que no te preocupes demasiado por lo que se les enseña a otras personas a pensar acerca de la estructura de tu rostro. Pero todos sabemos que no es fácil, con toda esa publicidad diseñada para hacer que la persona media se sienta insuficiente e insegura, solo para que la industria de cosméticos pueda ganar miles de millones de dólares vendiendo más maquillaje, botox y todo tipo de cirugía como la cura bien comercializada. Que sepas que cuando tratas con las opiniones de la gente, como cuando dicen que es feo o bonito, estás realmente tratando con posiciones aprendidas y en continuo cambio. Citando a Jack Fresco, si te casas con una mujer que crees que es muy hermosa y acaba siendo cruel contigo, esa cara se volverá fea. Así que tu perspectiva sigue alterándose en función de lo que te pase. Así como la belleza y la fealdad son nociones temporalmente y culturalmente relativas, entonces quizá deberíamos parar de dividir a la gente por quién es subjetivamente más bonita, sino más bien para intentar ir más allá de la comparación anatómica y centrarnos un poco menos en el exterior físico. Todo lo que he dicho no tiene la intención de subestimar o insultar a nadie. Todo lo que estoy diciendo es que la relatividad de la belleza concierne a todos y que una mejor comprensión de ello podría crear un mundo donde nos comparemos menos uno por uno.